Amén. Alabado sea el Señor. El Señor nos dio un excelente comienzo el día de ayer. Palabra que el Señor nos dio. Nos dio el impulso inicial para que podamos proseguir. Ayer en la noche Pedro nos habló sobre el telón de fondo del libro de Filipenses, los viajes de Pablo y también como no estaba hecha una agenda, todo era iniciativa del Espíritu Santo y de esta manera debe ser ahora. Debemos dar libertad total al Espíritu. Esto no quiere decir que no debemos hacer una planificación y tener una administración para cuidar de tantos hermanos. Nosotros necesitamos de coordinarnos mejor. Porque no podemos cuidar de millares de hermanos sin ninguna coordinación. Pero no, esto no quiere decir que entre el método humano, la administración humana y dejemos de lado el espíritu. Debemos dar total libertad al espíritu, que el espíritu tenga su autoridad sobre nosotros. Ayer en la noche fueron dados, fueron dados varios testimonios con relación a los años iniciales con el hermano Don en el campo del Evangelio y levantó las iglesias aquí en Brasil y en todos otros países de América del Sur. Es un ejemplo vivo de alguien que sigue la dirección del Espíritu. Y en algún momento cuando estaba en el Espíritu, él tuvo que tomar algunas decisiones. Y esas decisiones lo llevaron a hacer que las cosas acontecieran y las iglesias fueran Hoy levantadas. Hoy en la mañana continuaremos con el libro de Gálatas. Tuve un poco de comunión con los cooperadores en abajo. Tengo un encargo de hablar que nos hará comprender mejor estos cuatro libros. No, se dieron, no sé si se dieron cuenta. Que tenemos dos cubos que son girados. Ayer estábamos viendo Filipenses y estaba escrito el avance del Evangelio. Ahora giraron el cubo. No es el cubo mágico, ¿ok? es un cubo común, es solo girarlo. Ahora está Gálatas y aquí está la economía de Dios. Las, los banners fueron colocados de lados. Quiero decirles, queridos hermanos, no vamos a... No, no solamente vamos a hablar de Gálatas en la noche, solo Filipenses, como si fuesen compartimentos o estantes. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el tema general? El corazón de la Biblia. ¿El corazón tiene compartimentos o no? Tiene cuatro yo cosas. Yo no soy especialista en medicina, pero yo lo estudié, estudié ciencias. Y ahí, yo era muy estudioso y me acuerdo hasta hoy. El, tenemos el aurículo derecho, ventrículo derecho, aurículo izquierdo y ventrículo izquierdo. Y ustedes, algunos preguntarán, esos hermanos se reúnen. No, no son nombres de hermanos, son los nombres de, las, de los lugares del corazón. Entonces, en el aurículo del lado derecho del corazón, quiero solamente explicarle lo siguiente. Cuando habla del corazón, es todo el corazón. No es Gálatas. No es Gala, ahora Efesios. Es todo el corazón. El corazón tiene cuatro compartimentos, pero son muy coordinados. No es voluntario que el corazón late normalmente. Viene la vía cava y entra en el aurículo derecho. Bombea la sangre para el ventrículo derecho. La válvula se cierra y el ventrículo derecho, cuando esa sangre cuando viene por la, vina, por la vía cana la sangre está oscura sin oxígeno muy oscura, pero cuando desciende sobre el ventrículo derecho, se bombea, va al pulmón y la sangre es oxigenada. dios hace las cosas de una manera tan maravillosa. no apreciamos cuando el cuerpo está bien. Los, las personas se acuerdan de los miembros cuando el cuerpo está enfermo. Agradezcamos al Señor. Cuando vuelve del pulmón, la sangre está rojita, rojita. Y entra en el aurículo izquierdo. Res, se, se cierra la válvula, se bombea al ventrículo izquierdo y las paredes del ventrículo izquierdo son espesas y tiene que bombear. Con fuerza, y esa sangre va a todo el sistema corporal, a la aorta, y ahí la sangre, el cuerpo entero, es oxigenado. La sangre irriga todos los miembros del cuerpo. Esa es la función del corazón, pero funciona como un todo. El corazón de la Biblia también. Gálatas, pum, 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 Efesios, Pum, Pum, Pum. pum, pum. Filipenses, pum, pum, pum. Colosenses, Gálatas. No hay uno más importante que el otro. Tal vez el ventrículo izquierdo puede ser Efesios, porque es el que manda para tener más revelación, pero todos los cuatro compartimientos trabajan juntos. El corazón de la Biblia es un todo. Ayer en, noche, Pedro... Ayer en la noche Pedro habló sobre filipenses, el progreso del Evangelio. Inclusive en el símbolo, allí tenemos una flecha que muestra el avance del Evangelio saliendo del corazón y es una flecha mostrando el avance del Evangelio. Entonces, ahora el asunto es predicar el Evangelio. Vamos, espérate un poquito. ¿Qué vas a predicar? Autoayuda. Filosofía. El Evangelio está siendo predicado hace siglos. Pero el Evangelio del, C, del Reino está siendo predicado, el Evangelio completo, el Evangelio del Reino es el Evangelio de la Gracia. Inclusive en la última conferencia, el hermano Don nos llevó a otro nivel de aprecio de la gracia de Dios. ¿Usted recuerda esta reunión? Inclusive yo era el traductor. Nos llevó al tercer cielo, hasta el Evangelio de la Gracia. Nosotros debemos apreciarlo. Tenemos que tener. No es solamente predicar el Evangelio. Tenemos que tener contenido. Entonces, tomas el libro de Gálatas, la economía de Dios. La economía de Dios es que Dios, el Dios triuno, procesado entonces tienes mucho conocimiento y muchas doctrinas pero lo guardas para ti y para tu espiritualidad conoces mucho pero eres infértil no ahora el asunto es cristo cristo es el misterio de dios y conoces todo sobre cristo Cristo es la imagen del Dios invisible, la imagen del de, primogénito de toda la creación, el primogénito de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O? Efesios. Ah, Efesios. El misterio de Cristo es la iglesia. Entonces, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo hombre. La, es la obra maestra de Dios. Es la aplicación del Espíritu. La, es la familia de Dios. Usted sabe todo, pero no tiene ninguna experiencia. Y vuelve a Filipenses de nuevo. Entonces, Filipenses habla de la experiencia de Cristo. No es solamente un libro u otro libro u otro. Espero que en esta conferencia usted pueda aprovechar al máximo y consiga... Alcanzar los cuatro libros. Gálatas está ligado a Efesios, que está ligado a, a Colosenses, que está ligado a Efenses, que está ligado a Colosenses, que, 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 que está ligado a Gálatas. Usted va a ver que durante el mensaje, yo no solamente me voy a mantener en el libro Gálatas, yo voy a mantener... Mencionar otro versículo, si todos vamos a hacer lo mismo, porque no conseguimos separarlo, porque es un solo corazón. Alabado sea el Señor. El libro de Gálatas, hermanos, nos muestra el contraste entre Cristo y las otras cosas, para los judíos, para los gentiles que estaban. En Gálatas, ellos no eran judíos, pero lo, en la iglesia en Jerusalén estaban los judaizantes y ellos influyeron en la iglesia y apagaron el espíritu, el foco Cristo y envolvieron con la ley y otras distracciones. Y Pedro nos habló bastante de eso. Quiero aprovechar un poco y que yo les hable eh, sobre todo eso. Anoche cuando escuché esa palabra no sintió su comor sí, no. corazón quemando, ¿sí o no? Quería tener una pequeña conversación con ustedes antes de hablar sobre Galatas de nuevo. Es lo siguiente, queridos hermanos. Hoy, gracias al Señor, estamos retomando. Y estamos viendo a las iglesias eh, normalizarse y el corazón nuevamente latiendo. ¿Cómo es bueno oírlo, el latir de corazón? Pum, pum. Hermanos nuevos llegando, la alegría siendo recobrado, es lo que queremos. ¿Cuál es el objetivo de tener estas conferencias? ¿Cuál es el objetivo de estudiar esos cuatro libros? ¿Solo conocer? No. Y es para tener la vida normal de la iglesia. Es lo que queremos hoy. Porque solo la vida normal de la iglesia va a llevarnos al reino. ¿Qué es lo que Dios quiere? El objetivo final de Dios es el reino. La vida de la iglesia nos lleva hasta la vida del cuerpo y la vida de la iglesia hermanos tiene que ser una vida de la iglesia alegre, dinámica, llena de paz, llena de gracia, llena de armonía, llena de pasión y entusiasmo y llena de excelencia. Cuando las personas miren a esto, oh, Cristo es engrandecido. Queremos la vida de la iglesia Consideré, hermanos, Consideré mucho en estos últimos meses porque estando en el servicio de las iglesias uno escucha muchas cosas. Oí a los hermanos tener nostalgia por los años 70 y 80. Y oí también a los críticos. Yo quiero tomar esas críticas como una crítica constructiva, no de lado negativo. Los hermanos hablan Ah, nosotros salimos de la ruta, salimos a la obra. Parece que la obra tiene la culpa de todo. La obra hizo esto, esto hizo esto otro y no conseguimos. Y muchos de los que hablan estas cosas hasta son líderes. Yo no condeno a nadie. Ni quiero refutarlos nosotros escuchamos y lo llevamos delante del señor en esos años la iglesia era muy dinámica y teníamos mucho menos que de lo que tenemos hoy tenemos una mayor estructura tenemos más hermanos más iglesias aunque tengamos hayamos perdido hermanos eh, el número es mayor de lo que en esos años pero en esos años tuvimos un crecimiento muy grande. Yendo delante del Señor, el Señor me mostró algo que me dejó muy avergonzado por un lado y por otro lado. ¿Qué es lo que había en los años 70 y 80 que hacía que las personas vengan a la vida de la iglesia y, queda, y queden? ¿Qué es lo que había? Voy a decirles una cosa. Ahí la luz me iluminó. ¿Qué teníamos en aquella época cuando teníamos menos gente, menos conocimiento que hoy? Menos estructura. No había una estancia como la de hoy. Era una estancia mucho más simple, pero teníamos una cosa. Y hablé eso para los líderes. Entre los hermanos había una cosa que yo siento que ahora está faltando, el fuego. Había el fuego. Quien entraba en el salón de reuniones era incendiado instantáneamente. Inclusive el hermano Lee, cuando dio esos entrenamientos, él hablaba de que en América del Sur hay un fuego que quema todo el continente. Había fuego entre nosotros. Y ese fuego... Y yo veo aquí a muchos hermanos antiguos. Yo veía fuego en cada uno de nosotros. Quiero ilustrarlos. Quiero hablar algo que ocurrió en Brasil en un evento internacional de gran envergadura que fue las Olimpiadas. ¿Saben que las Olimpiadas... ¿Cuál es el símbolo...? de las Olimpiadas. No son los cinco aros, es la llama olímpica, la llama del ideal olímpica, la confraternidad entre los pueblos, la paz, la lealtad y todo eso es espíritu olímpico. Eso se remonta a la, a la antigüedad cuando había Olimpiadas en Grecia. Entonces todas las Olimpiadas se tomaba una llama de algunos templos, iba hacia Ginebra, donde está el Comité Olímpico Internacional, y llegó a Brasil. Y en Brasil había un recorrido escogido y miles de atletas y celebridades querían cargar esa antorcha de señal olímpica para pasear el ideal olímpico hasta llegar al Estadio Olímpico en Río de Janeiro. Comenzó en el, de, en el Distrito Federal, fue por todo el centro, el noreste, y fue descendiendo al sur, al sudeste, y luego fue para la región de la costa. En esta carrera de la antorcha, ¿qué es lo que hacían las personas? Las personas llevaban una antorcha que estaba encendida. ¿Usted sabe que estamos también en una carrera hoy y cargamos una antorcha ahora? Solo que nuestra antorcha hoy no es la antorcha olímpica. Y la llama que está en la antorcha no es la que salió del templo de Grecia, sino del trono de Dios. Y esa antorcha es la antorcha que de la que Pedro habló. Ayer en la noche, cuando habló de Filipenses, el avance del Evangelio, la antorcha del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Esa antorcha lleva la llama de la esperanza, la llama del amor, la llama de la alegría, de la paz para los corazones de las personas en cuyos corazones el fuego ya se apagó. Ahora. Somos una población sin llama, sin esperanza sin, alegría, sin esperanza, sin alegría, sin esperanza, sin paz. Y nos cabe a nosotros participar de este progreso del Evangelio y llevar esa llama para encender nuevamente la esperanza, el amor, la paz en los corazones de las personas. Toda la vez que entre una persona por la puerta del local de reuniones, tiene que encendérsele el fuego. Entra la persona y es incendiada. Los hermanos de la recepción tienen que ser antorchas vivas. Entró, lo quemó, encendió. Ahora quiero hablar una palabra a los líderes y para todos ustedes. Yo admiro una cosa. Admiro a los hermanos de la iglesia. Admiro a los líderes sin entrenamiento. No pasaron por los seminarios y están batallando y corren cuál es el objetivo de cargar la de la carrera cargando la antorcha olímpica es para romper récords es una competencia ver quién corre mejor quién cuál es la mejor antorcha cuál es el objetivo es llevar el fuego el llevar el, el fuego a la próxima ciudad y correr eso es el avance del evangelio es llevar la antorcha de ciudad en ciudad incendiando las ciudades y lo que el señor me mostró es que hoy tenemos muchos hermanos corriendo, hasta hechos locos, disculpen el término, cansándose, entregándose, y algunos hermanos encuentran que están rompiendo récords de velocidad, que están corriendo mejor que los otros. Pero hermanos, en la conferencia de jóvenes hablé un punto que quiero hablarles a todos nosotros. Vamos a parar un poquito, para, 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 y pregúntate. La pregunta es esto. ¿Cuál es su objetivo? ¿Correr? Entonces pido que todo el mundo en este momento mire a la antorcha que está en su mano derecha. ¿Tiene fuego aún? O el, fuego ya se apagó o el fuego ya se apagó 15 años atrás el fuego se apagó 10 años, años está atrás corriendo, estás corriendo estás corriendo, corriendo sirviendo trabajando sirviendo, sirviendo, trabajando, familia, sirviendo al, trabajando, sirviendo al sirviendo, señor, sirviendo, sirviendo, señor sirviendo al señor cuidando de tu familia sirviendo al señor dios ve tu trabajo ve tu esfuerzo yo quiero que ustedes tengan eso en cuenta pero hermanos pero en algunos ya no existe el fuego. Nuestra carrera es vana. Hoy, en esta conferencia, al inicio, yo espero que en esta conferencia usted pueda reencender su antorcha. Que su fuego vuelva a quemar. Eso aconteció, en la Eso aconteció en la Biblia con Timoteo. Timoteo era un joven cooperador, dinámico, activo. Y Pablo habló: Este joven tiene futuro, lo voy a enviar a Éfeso para que cuide de la iglesia. Y luego Pablo y los presbíteros se pusieron las manos sobre él y encendieron el fuego en él a través de la oración. Pablo habló que por la imposición de manos pasó esa llama para él. Es lo que Pablo habla en segunda de Timoteo. Tú estás sirviendo. Aún tienes gastritis por quedar preocupado por todas esas cosas. Pero Timoteo, para un poco. Tú no tienes más fuego. Este asunto no va a resultar bien. Y en el inicio de segunda de Timoteo, en los primeros versículos, Pablo habla de reavivar la llama del don de Dios en ti. A pesar de que nuestra versión no registra esa palabra, en griego está es reavivar la llama del don. Espero que los hermanos en esta conferencia a esta reunión, y a partir de esta reunión, los americanos, los americanos cuando la foto por satélite, foto por satélite, satélite cuando el satélite pase, pase, pase por de encima de la, de la, de la estancia, de la digan que, que hay nada. incendio en ese lugar, que hay incendio allí. Y ahí van a enviar al personal de Ibama, los bomberos, para ver lo que está ocurriendo en la estancia. Es el fuego del Espíritu que está quemando en nosotros. El fuego del Espíritu que está quemando en nosotros. El fuego del, que el fuego del, evangelio, que el fuego del evangelio que está quemando en nosotros. Les voy a decir de nuevo, hermanos. El fuego no puede ser fuego de paja, tiene que tener aceite y ese aceite es el espíritu, es la palabra, la llama hermanos tiene que durar, hermanos queridos, les voy a decir una cosa, el hermano Don cuidó de su salud, no cuidó de su salud, está con, 90, con 97 años, está pasando por una crisis de su salud, él se cuidó porque él sabía Sabía que estaba en un maratón. Nuestra carrera no es una carrera de 100 metros. Corre, no somos como Usain no, Bolt que corre 100 metros y hace el gesto de victoria. No, estamos en un maratón. Si el Señor no vuelve, aún hay decenas de años delante de nosotros. Nosotros debemos estar preparados. Y esa llama no puede ser llama de paja. Tiene que quemar. Y para quemar tiene que tener contenido. ¿Y dónde está el contenido? Exactamente en estos cuatro libros. Filipenses, Colosenses, Efesios y Gálatas. Gálatas habla de la economía de Dios. Es el libro más básico, más esencial sobre la economía de Dios. Por eso es que el hermano Don comparó a Gálatas con el fuselaje del avión, al cuerpo principal del avión, porque todos los puntos principales de la economía de Dios están en Gálatas. Habla del Espíritu, de Cristo, de la fe. ¿Por qué? Porque Gálatas, porque los Gálatas fueron distraídos para volver a la ley y Pablo tuvo que hablar de las cosas básicas. Pal Gálatas habla más de la economía de Dios que Romanos. Necesitamos el libro de Colosenses que habla de Cristo como misterio de Dios. Cristo es el centro. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación. Cristo es el primogénito dentro de los muertos. Cristo es aquel que, en, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Cristo es el primero y el último. Cristo es aquel en el que todas las cosas subsisten. Es el primero y el último. En Él todo subsiste. Ese es Cristo. Cristo es aquel que es nuestra vida. Efesios, Efesios habla de la iglesia. Todo eso es nuestro contenido. Es el fuego que llevamos. Mostrando Cristo, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El fuego de Cristo, la iglesia, es la obra maestra de Dios. La iglesia es el nuevo hombre, la iglesia es la familia de Dios, es el reino de Dios, es la habitación de Dios en el Espíritu, la iglesia es la novia de Cristo, la iglesia es el guerrero corporativo y luego vemos en Juan que la iglesia son los candelabros de oro. De hablando de Apocalipsis, quiero aprovechar, hablando del fuego, vamos a abrir un paréntesis. Quiero leer con ustedes Apocalipsis capítulo 1. A pesar de que... Hablamos de que estos cuatro libros hablan del corazón de la Biblia, no, no quiere decir que no, vamos, eh, no podamos usar otros versículos. Yo, Juan, vuestro hermano, esa es nuestra vida en medio de la tribulación. Oración por el hermano Don estamos en la tribulación para generar las iglesias, para cuidar de las iglesias, y el enemigo ataca. ¿Por qué? Porque estamos aquí para, estamos edificar, aquí la para la edificar la vida de la iglesia. No, que no piense no que el enemigo no va a atacar. No solo eso. En el reino y en la paciencia, tenemos que, aquel que persevere hasta el fin será salvo. No estamos en una carrerita, estamos en una gran carrera. Tenemos que perseverar. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio Jesucristo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe un libro y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y ve y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los de los siete candeleros había alguien. Era el hijo del hombre. A uno semejante al hijo del hombre. Espero que todos podamos ver a este hijo de Dios que vamos a ver en Gálatas, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con cinto de oro. Ahora, versículo 14: Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve y sus ojos como llama de fuego. Ahora, Vamos a saltar, no porque no podemos gastar mucho tiempo, porque yo disfruto mucho de este versículo y no vamos a salir para no... Vamos a ver cuatro, Apocalipsis 4.5. Aquí hay una visión del trono de Dios. Vamos a dar... Y del trono salían relámpagos y truenos y, y, y delante del trono, aleluya, de aleluya, ardían siete lámparas de fuego. Siete, siete antorchas, fuego, las cuales son siete son espíritus, siete espíritus de, Dios. de Dios. Son esas siete, Entonces, siete antorchas que el Señor quiere entregarle. Siete fuego, Entonces, siete antorchas, le voy a explicar. Vamos a explicar, vamos, palabra, es, emplear el de método de palabra, comparativo. Del estudio de la palabra. Cada vez que estudien la palabra, tengan a mano un, un lápiz con un borrador. Usen un lápiz con un borrador. Si se equivoca, lo borra. No, bueno, vamos a seguir. Siete antorchas. En una columna y siete espíritus de Dios en otra. Así estudia la palabra, estudio comparativo. Vaya al 5, 6. Y de pie un cordero como que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Siete espíritus que son siete ojos del corumno. Siete espíritus, siete espíritus, siete antorchas y siete ojos del cordero. O sea, eso es lo que leímos en Apocalipsis 1. Los ojos del Señor son como fuego, pero son siete antorchas de fuego. Siete, de fuego. Siete, siete antorchas de y siete órdenes ah, de cordero ah, los siete, siete ojos del cordero son siete candelabros de fuego entonces aquí vamos a finalizar esta pequeña parte introductora ¿para qué sirven los siete ojos del cordero? hoy en esta reunión saque todos los velos de su rostro y mire para el rostro del Señor cuando o oh, mire para él va a haber siete ojos. ¿Por qué con siete ojos? ¿Qué son siete espíritus? Tiene el padre, tiene espíritu número uno. Espíritu no son siete, no. Es que hoy vivimos en tiempos apocalípticos y los tiempos apocalípticos, el espíritu necesita intensificarse. Las tinieblas son muy intensas y necesitamos tener fuego más intenso. Por eso, Por eso tenemos los siete espíritus para. Intensificar la acción del Espíritu. Cuando mires al Señor ahora, ¿qué vas a ver? Vamos a ver siete ojos mirándote. Yo me acuerdo de aquella música que cantaba cuando niño. Cuidado niño con lo que ves. Cuidado ojito con lo que ves. El Salvador del Cielo te está mirando a ti. Cuidado ojito con lo que ves. Entonces, yo no voy a cantarle a los niños, no. Es para ti mismo. Nuestro Señor es ese sacerdote que está, que está en medio de los siete candelabros de oro. Los candelabros están aquí hoy. Y Él está andando en medio de los candeleros de oro. Y Él está, y él está mirándote. Yo te desafío. No desvíes tu mirada. El Señor te dice: Mírame. Eh, mírame. Y cuando mi, lo miras, son siete ojos, siete antorchas de fuego, la primera fuera, la primera función, son tres funciones. Primero te va a iluminar todo tu ser interior. Te va a mostrar dónde están las distracciones que te sacan del enfoque del foco de Cristo y de la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que te está distrayendo? Él te va a alumbrar. Y tú vas a tener que tener el coraje de decir, Señor, quema, Señor, quema. Porque el fuego, aquí en la estancia, hermanos, semanas atrás, si hubieses estado acá, te hubieses asustado. Tenemos un problema, hay mucho, mucho. Mucha mala hierba alrededor y muchos alojamientos fueron infectados con, con escorpiones. Y los escorpiones no tienen, no tienen cómo ser desinfectados. No hay veneno para ellos. No hay nada que pueda controlar a los escorpiones. Solo hay dos maneras de controlar los escorpiones. Para prevenir que hayan gallinas y, y criar gatos. No me pregunten por qué, pregúntenle no a Dios. Galinha, con todos Colocan gato, gallinas y acaban pues con todos no los, escorpiones. No Entonces, con con los escorpiones. No sé cómo funciona con el gato. No sé cómo, pero el gato termina Otra con los manera. escorpiones. Otra, manera, Otra es manera es colocar fuego. Nuestro servicio tercerizado de, servicio tercerizado de se saludó, sanitización. Nos explicó hace dos semanas y yo verifiqué. Hay muchas hojas secas alrededor. Yo levanté las hojas y debajo había muchos escorpiones, pero no podía exponer a los funcionarios a los escorpiones. Hay una manera, colocar fuego y quemar. No se preocupe, yo tengo licencia de los bomberos para quemarlo. Él tiene experiencia. Y esperamos un día que el viento estaba soplando en la dirección correcta. Y, toma, y encendieron el fuego. Y algunos hermanos quedaron preocupados. Pero hermano, quemamos todo ese bosque de alrededor y todos los escorpiones murieron. Hermano, ¿quién sabe? Dentro de nosotros también hay mucha hoja seca, mucho mata, muchas matas y también hay muchos escorpiones. Entonces el Señor hoy te va a mirar, te va a iluminar y si usted se abre y deja que el Señor te ilumine, entonces va, tendrás el coraje de decir, Señor, ¿puedes quemar? Tienes que tener la, valentir, la valentía de decir, Señor, quema. Yo voy a, querer, voy a utilizar un efecto especial. Entonces los siete ojos del Señor se van a volver siete lanzallamas. Y te va a quemar todo lo que hay dentro de ti. ¿Va a doler? Sí, pero va a quemar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y ahí. Van a ver esos himnos de amor que nosotros cantamos. Cuando hay, cuando todo se quema, va a mirar todo limpio y mira, mi esposa sentada allí y voy a mirar con tanto amor. Hasta hoy es así. Cuando estamos teniendo comunión antes de casarnos, mírame con esos ojos. Y ella me miraba con esa mirada y yo me derretía. Quiero explicarlo. Quiero es explicarlo porque estoy hoy, hoy, profundamente enamorado, hoy, enamorado, de estoy estoy enamorado, enamorado, enamorado de mi esposa. Y estoy más enamorado por ella que el día que me, que me casé. Cuando ella me mira con esa mirada, yo me derrito. El Señor nos mira con siete ojos para infundir. Con, con el amor de Dios. Quiere infundirlo con su persona para ama, que ame el Evangelio. Y cuando tiene amor, no es un peso. No, no es un peso predicar el Evangelio. Va, usted va a correr. Disculpen que mencione algo. Cuando tú amas a alguien y queda separado un tiempo separado. mueres por estar junto no es verdad yo no voy a cantar aquí para no escandalizar a nadie pero hay un himno que habla de eso corro de más corro mucho corro mucho yo no lo voy a cantar hasta tengo tuve la intención de hacerlo pero no lo voy a hacer entonces, tenemos que, Entonces tenemos que correr para ver al Señor. Para, por, tenemos que correr por el Evangelio. Fecha paréntesis. Cierra paréntesis. Vamos, vamos a Galatas. Aún tengo tiempo, vamos gracias a Dios. Vamos a Galatas. Entonces, Entonces, a Galatas. A Galatas. Entonces ayer terminamos en el ítem tú? del versículo 15. Yo hablé, 14, que Paulo, Yo hablé del versículo 14 en el que Pablo, eh, cuando estaba Pablo en el judaísmo, él aventajaba a, lo, a muchos de, los, de su generación. Él era el absoluto. Cuando estaba en la religión, cuando estaba en el judaísmo, hizo lo mejor posible. Eso se llama pasión, excelencia y entusiasmo. Ahora que estoy en la vida de la iglesia voy a darlo todo. Voy a ser un hermano absoluto para el Señor, para avanzar por el Evangelio. Yo voy a avanzar. Y el Señor tiene que quemar todas las cosas, hermano, que nos atrapan. Bueno, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Si usted va a la revisión revisada y corregida, eso es en portugués. La palabra en griego, al que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí. Eso hace parte del Evangelio de Pablo, como hablamos ayer. El Evangelio de Pablo tenía muchos ítems. Colosenses, Efesios, Filipenses, de Gálatas. Ahora estamos viendo los de Gálatas. Este Evangelio, esta palabra, es muy fuerte. No está en los cuatro Evangelios porque el enfoque de los cuatro Evangelios era muy diferente. Necesitamos de los cuatro evangelios y necesitamos también del evangelio de Pablo. No es una buena noticia. Mira, no es una buena noticia que tú fuiste separado por Dios desde el vientre de tu madre. Él te llamó por su gracia y agradó a Dios. Revelar a su hijo en ti, ¿no es eso maravilloso? Entonces, hermano, me separó antes desde el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene que ver con el plan eterno de Dios. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Dios ya te había escogido antes de la fundación del mundo. Cuando hablas así es algo doctrinario. Qué lindo. Pero Dios es práctico. Y en el tiempo. Antes de la fundación del mundo. Y en el tiempo. Entonces, esta frase aquí me apartó desde el vientre de mi madre. Es el cumplimiento en el tiempo de la elección eterna de Dios. Dios te escogió antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo Dios hizo que, fuiste, que fueras concebido y dentro del vientre de tu madre ya te separó. Tal vez para alguno de ustedes su familia ya era cristiana y tiene que agradecerle a Dios. Porque gracias a Dios, porque desde el vientre de mi madre ya me separaste para ser parte de la iglesia. Gracias porque mi madre ya era cristiana, aunque no estaba en la iglesia, aún teniendo una madre y un padre que no eran cristianos, aún así Dios te había separado. Pero tú no lo sabías. Entonces, en la eternidad pasada, Dios te escogió y no lo sabías. Y en el vientre de tu madre, Dios dijo, este es para mí. Dios te separó, pero se completó. No, pero un día Él te llamó por su gracia. Y fue cuando tú entregaste tu vida a Jesús. En aquel día fue en la cruz, fue en la cruz, en la cruz donde un día yo vi. O ese día yo vi mis pecados. Fue. fue allí que mis ojos abrí. Y ahora me alegro en su luz. Ese día... Que Dios te llamó. Te separó desde el vientre de tu madre, pero un día te llamó. Ese llamamiento es para cumplir en ti su elección eterna y la separación desde el vientre de tu madre. Y no estás agradecido a Dios. Que fuiste separado de, en los días que en los que vivimos. Hoy, no estás contento de que Dios te llamó al final del siglo XX y inicios del siglo XXI, o querías haber vivido en la Edad Media. Alabado sea el Señor, porque porque Dios sabe exactamente. Cuando quería, te quería a ti. Dios te quería a ti en esta era, porque Dios te quiere usar a ti para el progreso del evangelio. Dios tiene una expectativa para ti y para mí. Por eso es que allá en la eternidad pasada ya te escogió, pero en el tiempo él el decidió separarte para la era de hoy, para los días de hoy. Mira, solo eso ya me lleva a arrodillarme y postrarme delante del Señor y decirle gracias, Señor. Yo quiero corresponder a tu llamado, a tu expectativa. Y ahí. ¿Y ahí? Y no solo eso, te llamó, te escogió, te separó desde el vientre de tu madre y te llamó por su gracia. ¿Para hacer qué? Una gracia. Hay una cosa que le agrada a Dios que es revelar a su hijo en ti. Si sí. un día le preguntas a Dios, Dios, ¿qué te gusta? Él te va a responder. Es Yo, adoro. Yo adoro. Mi hijo para vos. Dios no usa palabras. Dios. Dios mío, ¿Qué te agrada más? ¿Qué, te, qué es lo que Me más te agrada? Mi hijo. Me encanta revelarte mi hijo. Entonces, en esta conferencia. Tenemos, estamos aquí para que Dios revele su Hijo en nosotros. No es una revelación externa, tiene que ser una revelación en nuestro espíritu. Por eso es que ayer hablé y nosotros oramos por ti, por ustedes, para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos conceda a todos nosotros espíritu de revelación y sabiduría y de pleno conocimiento de él. Él quiere revelar a su Hijo en nosotros. En su economía Dios solo tiene un interés, revelar su Hijo en nosotros. Y le voy a decir una cosa, queridos hermanos, cuando revele su Hijo en nosotros, su, nuestra vida cambia. Quiero decirles una cosa. A lo mejor algunos de, no, de ustedes no tuvieron la plena revelación del Hijo de Dios. Porque en, usted... Porque en el día que usted tenga la plena revelación del Hijo de Dios, usted nunca más será el mismo. Aún vamos a leer algunos ejemplos aquí en la Biblia. Vamos a leer Hechos 26. Versículos 9 en adelante. Acá hay más detalles de lo que Pablo, de lo que Hechos 9 habla. En Hechos 9 tenemos el relato de la conversión de Pablo. Pero aquí Pablo da un testimonio personal y aquí hay más detalles. El versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. En la religión contra la iglesia era absoluto y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, está hablando con el rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Queridos hermanos, Necesitamos ver, necesitamos ver esa luz del Señor, esa luz en el cielo, mm, que sobrepasaba el resplandor del sol. El menos al a mediodía hay algo alguna luz más fuerte que la luz del mediodía, hermanos. Esa luz, hermanos, si alguien nunca tuvo esa luz. Arrodíllese, ayune, ore al Señor para que esa luz aparezca, porque cuando esa luz aparezca nunca será el mismo, más refrescento, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, yo necesito una luz que me haga caer. Y habiendo caído todos los otros, Hoy una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea saulo saulo por qué me persigos dura cosa es dar cosas contra el aguijón dura cosa es dar cosas contra el aguijón alguien entiende lo que es eso aguijón es aquella vara con una punta aguda que esas personas usan para empujar al ganado en la dirección que quieren. Pero Pablo que era como un caballo salvaje que y Pablo quedaba, yo te quiero a ti, pero Pablo quedaba empujándose contra el aguijón. Eso es dar cosas. El Señor está haciéndote empujándote, intentando hacer que tú te entregues para la vida de la iglesia, para el Evangelio. Y viene con esas, el Señor viene con esas. No, no ganas nada con hacer eso porque un día vas a ser revitado. Séte inteligente, ríndete al Señor hoy. Esto Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. aguijón. No ganas nada dando cosas. Te vas a rendir a mí. Yo pregunté, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí el Señor se reveló para él. Se le reveló a él. Él cambió. La Biblia habla de que él quedó ciego. El que se creía tan entendido. Él que quedó ciego, el que era autosuficiente, el que no necesitaba que nadie lo ayudase y lo cuidase. Él necesitó ahora que alguien lo llevase y entrase en Damasco. Y allí él se arrodilló, oró, no comió y ayunó. Y el, el Señor levantó a un hermano, a un hermanito de la iglesia llamado Ananías que fue hasta él. él, le impuso las manos y le abrió los ojos. Ahí él vio Cristo y vio la iglesia. Él vio que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero en verdad estaba persiguiendo a Jesús, porque Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero él tuvo esa revelación. El Señor reveló su hijo. Reveló su hijo a Pablo. ¿Y qué es lo que me anima? ¿Por qué quiero leer este versículo? Porque aquí nos muestra por qué es que fuimos salvos. Es para el progreso del Evangelio. Como les hablé, yo no voy a quedar solo en Gálatas. Y esto está aquí para contribuir con lo que Pedro va a hablar sobre Filipenses. Pero mire aquí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo añadió unas frases que solamente él oyó. Pero levántate. Dios, está diciendo para você hoje, querido irmão, Dios te hermana, está diciendo, hermano, que, hermana, levántate, sobre pies, afirma, ponte sobre tus pies, porque pies. para esto por he aparecido a, a ti. Por eso el Padre le reveló para su Hijo, para titulina. ponerte por testigo y ministro de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Hermanos, Señor, yo creo que el Señor ya nos mostró mucho, pero tiene aún muchas cosas para mostrarte aún. Entonces quiere enviarnos, el Señor quiere enviarnos para ser testigos, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Esto es el Evangelio para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, Dios revela a su Hijo para nosotros con un objetivo por causa del Evangelio. Por cuanto Dios pruebe Dios revelar a su hijo en mí, porque cuando usted vea al hijo de Dios, usted no va a quedar sentado, va a salir corriendo contándole a todo el mundo. Cuando tú comes en algún lugar bueno, le cuentas a todo el mundo. Cuando consigues un remedio que cura. Desde la uña encarnada hasta los riñones, le cuentas a todo el mundo. Mira acá el versículo 19. Por cuanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Cuando tú ves al Hijo de Dios, cuando Dios revela a su Hijo a ti, vas a tener una visión que te gobierna y esa visión que te gobierna quiero decirle algo a los hermanos de los años 70 y 80. Eso es lo que lo mantiene a usted en la iglesia hasta hoy. ¿Es o no es cierto? Pero necesitamos reencender el fuego. Vamos a leer un versículo más. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 14 en adelante. Pablo está hablando aquí de los judíos, pero el sentido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Miren, ellos leían en la escritura, pero tenían un velo en el corazón que no les permitía ver al Hijo de Dios siendo revelado a ellos. Ellos leían, pero no recibían la revelación del Hijo de Dios. Cuidado, no quede en el área doctrinal. Usted puede leer la Biblia, entenderla, pero no va a haber revelación del Hijo de Dios. Dios. A Dios le encanta revelar a su Hijo en nosotros. Para eso debemos tener espíritu de, re de revelación y sabiduría. Y aún el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Será que nuestro corazón tiene velo? Hermanos, sin querer es posible que esos velos, por un lado, nos impiden recibir la revelación de Dios, la revelación del Hijo de Dios. Pero por otro lado también apagan nuestro fuego. Son distracciones. El enemigo, sin que sepamos, lanza un velo, dos velos, tres velos, y después ya no conseguimos ver nada, y nuestro fuego se apaga. Pero gracias al Señor por el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando, por corazón Pero cuando se, se, converte, se convierta, nuestra conversión, la palabra convertir, convertir versión, prohibido hacer vuelta a la derecha. Convertir en verdad es en el sentido no es en el sentido religioso, no se convirtió al catolicismo, no, no se convirtió al protestantismo, no es en este sentido. Convertido literalmente, literalmente significa volverse, dar la vuelta. Cuando, pero cuando se conviertan al Señor, pero cuando el corazón se vuelva al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es volver nuestro corazón al Señor. Por eso es que siempre oramos, Señor, vuelvo mi corazón a ti. ¿Qué tal repetíamos eso? Señor, yo vuelvo mi corazón a ti. ¿Qué vamos a ver? El versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué no corremos más? ¿Por qué no proseguimos? ¿Por qué no avanzamos? Porque estamos presos. No tenemos más libertad. Pero donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor como por el, Señor, como por el Espíritu del Señor. Un versículo más. Segunda Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Esto también acontece con los incrédulos. No culpen a los incrédulos. Ya prediqué el evangelio a mi abuelo, a mi tío, a mi vecino. Hace 10 años y aún uno se convierte. ¿Sabes por qué no se convierte? Aquí habla. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Si sí, el progreso del Evangelio, Galatas contribuye, no es solo salir por ahí predicando el Evangelio. Necesitamos saber qué es lo que acontece allí afuera. Necesitamos tener un contenido para presentar. Necesitamos saber qué es lo que está aconteciendo. Dios nos dio sabiduría para usar una estrategia práctica correcta. El Dios de este siglo ya hizo un trabajo antes de nosotros. Él cegó el entendimiento de los incrédulos. Debemos pedir al Señor que les abra los ojos para que puedan recibir la revelación del Hijo de Dios. Dios quiere revelar a su Hijo en ello, pero necesita de nuestra cooperación para que sus ojos sean abiertos. Tanto para Pablo en Hechos 26 como aquí hay un asunto de los ojos. Pablo habla. Que, para que ellos abran los ojos, para que vean ante la revelación del Hijo de Dios, necesitamos abrir nuestros ojos interiores. Vamos ahora a leer Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Les he estimado como pérdida por amor. Miren ahora el versículo 8, la actitud de Pablo. Él cambió, él quedó loco. ¿Por qué quedó loco? Porque él vio algo. Él recibió la revelación del Hijo de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas: todo. ¿Por causa de qué? Por la excelencia. No hay, nada mejor. no hay nada mejor. No hay nada más excelente. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, muestra que no es una cosa solamente objetiva, doctrinaria. Él tiene experiencia. Él es mi Señor. Por no es Cristo Jesús en general. Ese Cristo Jesús es, es mi, mi señor. señor. ¿Qué tal decir, mi señor? señor? Mi claro. Señor. Wow. Es mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. ¿Por qué perdió no, no las Pablo cosas, perder, Pablo? Fue descuidado no, 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 y alguien vino mí, y mano. se lo llevó. La palabra griega para esta pérdida, esto es eh, soltarse. No es que en... debe y haber. Yo lo lancé en la columna de las deudas. Yo solté esas cosas. ¿Para qué? Y lo tengo por basura. No solamente la solté, sino también... Lo, es, lo tengo por basura. Aquí la palabra griega es estiércol. ¿Alguien conoce el estiércol? Estiércol. Pero ¿para qué es esto? Para ganar a Cristo. ¿Alguien quiere ganar a Cristo? Alabado sea el Señor. Solamente quien tuvo la revelación del Hijo de Dios es el que tiene esta actitud. O será que, que, que hay algún un montón de cosas es que en no, nuestras no, manos no y cuando alguien nos a lo pide nosotros decimos no 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 las quiero la eso es un pasar. niño cuando un niño toma un cuchillo la madre corre si usted intenta sacar un cuchillo de un niño el niño se va a cortar mãe... Entonces ahí hay algo que las madres gustan. Está el chupete. Entonces la mamá corre y le da el chupete, el chupón. Y es la excelencia del conocimiento del chupete, del chupón. Y se lo da a un niño porque al niño le gusta. Yo quiero hablar a las mujeres. ¿A qué hermana le gustan los diamantes? Ah, sí, Levanten la mano. Hay hermanas muy espirituales, a nadie le gustan los diamantes. Pero hay, Pero hay un, un brillante. brillante. Pero usted compró ese brillante en Paraguay. En Paraguay ahora hay brillantes y colocan los brillantes y hay anillos. Y alguien te trae un diamante de verdad. El reflejo. Aún vas a... Cuando alguien te hace ver un diamante, ¿tú aún vas a querer tu brillante? No. Solamente aquel que recibió la revelación del Hijo de Dios puede hacer eso. Por eso es que muchos hermanos estamos luchando aún sobre cosas que nos tienen prisioneros. Y no conseguimos liberar liberarnos. Falta liberación aún en nuestro medio. Conocemos Cristo, conocemos de cierta manera la palabra, amamos la iglesia, pero no conseguimos ser liberados de varias cosas tal vez son cosas buenas a lo mejor son cosas pecaminosas a veces son cosas mundanas porque aún no tuvimos la revelación del hijo de dios no tuvimos la sublimidad la excelencia del conocimiento de cristo y el versículo 9 para concluir esta parte en cristo no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por fe en Cristo, la justicia que es por la fe, a fin de conocerle a fin de conocerle y el poder de su reacción y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección dentro de los muertos vamos a leer efesios 1 versículos 17 y 18 Vamos Ahora, en lugar de colocar vosotros, para que el Dios, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está bien. Amén alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para recibir la revelación del Hijo de Dios necesitamos tener los ojos abiertos. Efesios 3, 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estamos viviendo en la era correcta. Desde el tiempo de Pablo hasta hoy, Dios está revelando cada vez más. Inclusive, queridos hermanos, estos mensajes que, que estamos dando hoy, al final de la conferencia de Efesios, vamos a hablar un poco sobre la visión de la iglesia. Hermanos, es diferente. El Señor avanzó mucho más de lo que vimos atrás de lo que vimos 20 o 30 años atrás. Si hablamos hoy de la visión de la iglesia, vamos a hablar de una manera diferente. La visión es la misma, pero hay muchas más cosas, porque el Señor nos revela cada vez más, cada vez más a través de la experiencia que hemos tenido, el Señor nos habla, nos abre más su palabra. Entonces, el versículo 3, el capítulo 3, 5 de Efesios, habla que, en Colosenses 1, 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, eso es igual al, a lo que vimos en Galnos. Agradó a Dios. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces este versículo 15, 16 de Galatas 1, que apruebe, aprobó Dios al revelar su Hijo en mí. Esto quiere decir que debemos conocerlo más. Conocemos al Hijo de Dios en su palabra y conocemos al Hijo de Dios en nuestra experiencia. Los dos tienen que corresponderse, la palabra y la experiencia. Entonces vamos a leer Juan 17, 3. Y aquí hay una definición muy interesante sobre lo que es la vida eterna. Es una definición que no ve en ningún otro lugar. Y esta es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eh, la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, es conocer la revelación del Hijo de Dios y recibirlo como vida. Es un versículo famoso, Juan 3.16, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. Recibir la revelación del Hijo de Dios es primero conocerlo, luego recibirlo como vida y finalmente nos tornamos hijos de Dios. Juan 1.12 es un versículo también muy conocido, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y volviendo a Gálatas, capítulo 4, y el hermano Andrés va a hablar de este capítulo mañana por la mañana, Gálatas 4, versículos 5 y 6, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En red de adopción es la afiliación y por cuanto sois envió hijos, Dios, a Dios corazón, envió a espíritu vuestros espíritu corazones el Espíritu de Abba, su Hijo, el cual clama, Padre el Abba, Amén. Padre. Entonces, este es el evangelio del Paulo. Amén. Hasta este es el Evangelio del apóstol Pablo. Entonces mi tiempo se está terminando y solamente alcancé a compartirles la mitad de lo que quería compartirles. Ahora quiero leerles rápidamente un versículo. Gálatas 2.20. Este es otro hito muy, muy importante del Evangelio de Pablo. 19.20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Entonces, ¿se terminó? ¿Se terminó? Entonces, ya que ya no hay más yo, solamente hay Cristo ahora. Ya tiraste todo, tiraste toda la esquina, limpiaste todo, quemaste todo. Ya... Pero es increíble que el yo que ahora tengo aparece de nuevo. Y aquí, Pablo de nuevo coloca su experiencia. y aquí Pablo nuevamente coloca su experiencia. Mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cristo vive en mí. Es un gran es un... Cristo vive en mí. Es un gran evangelio. Cristo vive en mí. Que ficar loco, irmãos. Tienen que quedar locos, siempre hermanos. Hacer, soltar aquele que eu sempre solto. Yo voy a hacer... Yo voy a aquel grito que siempre hago. Yoju, ¡Cristo Usted vive no en mí! Time faz Usted no vibra ah. cuando su equipo hace un Se gol. Esto es mejor que un gol. Es o no, que si un no, gol. Sea. Alabado sea el Señor. Y el capítulo 4, versículo 19, 4, 19, otro, otro, 19 es, es otro evangelio. Con André, con evangelio. evangelio. Mañana Andrés va a hablar de esto. Habla de oijitos no míos, hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Deja mirar con mis lentes de la industria aeroespacial. Yo estoy viendo los, los sellos. Sí, hay muchos sellos. Estoy viendo que Cristo está siendo formado en todos ustedes. ¡Wow! ¡Qué visión maravillosa! Alabado sea el Señor.